Bienvenidos a Paradigma Cero, edición viernes que sale los sábados. Espero que estén escuchando la transmisión de forma adecuada, que estén viendo en sincronía las imágenes con las sonceras que estoy diciendo, y me confirmen si ven y escuchan todo de forma correcta. Vamos a esperar. Hola Gabs, gracias Gabs, gracias Jonathan, Nati, Claudia, genial, gracias, bienvenidos nuevamente a este su programa. Pedro, Emilio, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz sábado. Yo acá entre dos ventiladores reciclando el aire caliente. Sí, ¿no? Horrible, sí. Hoy ha sido un día bien caluroso. Calurosito, pues ha estado. Sí, yo estoy acá con la ventana al costado y no circula el aire por la cosa esta verde que tengo acá atrás. Un problema. Pero no solamente el tema del calor, es el verano que te obliga a abrir todas las ventanas, la tierra que entra y el hecho de que vives, bueno, yo al menos vivo, ¿no?, acá cerca de Lapu, se llena de tierra todo en menos de una semana. Es como si nunca hubieras limpiado. Bueno, espantoso, en verdad. Y los mosquitos. Las polillas, esas que pierden sus alas y que se quieren comer tus libros. ¡Qué horror! Pero bueno, saquemos la negatividad. Esta noche vamos a hacer un programa que puede que sea un pelín controversial, porque vamos a hablar de una figura que me parece de que fue un antes y un después en el esoterismo, no solamente de habla hispana, sino de habla inglesa en el siglo XX. Hablamos del señor Lobsang Rampa, pero Lobsang Rampa no fue pues su verdadero nombre, ¿no? Porque Lobsang, llamémoslo así por ahora, afirmó haber nacido en el Tíbet y haber sido educado en un monasterio para convertirse en un lama tibetano. Sin embargo, las cosas que nos contaba en su primer libro llamado El Tercer Ojo levantaron algunas cejas, poquísimas cejas, ¿no? Y se ciñó una imagen de controversia muy grande sobre su identidad. Y a partir de ahí empezaron muchos debates. ¿A partir de cuándo, Francisco? No sé de quién estás hablando. Claramente, no lo sabes porque quizás eres muy joven, pero de hecho que su influencia te ha tocado. Porque este señor escribió una serie de libros y el primero de ellos salió en 1956. Y fue traducido a creo que todos los idiomas posibles, porque fue uno de esos bestsellers que hasta ahora se siguen editando y se siguen reimprimiendo, bueno, fue el primero de varios, ¿no? Y básicamente en estos libros él contaba su historia de una forma autobiográfica, era como una especie de autobiografía, ¿ya? Nos contaba pues cómo fue nacer en una familia de la nobleza tibetana, las penurias que pasó ahí, el hecho de cómo era la vida, tan distinta a la vida que conocemos en Occidente, y cómo es que él ingresa a estas órdenes monásticas, ¿no?, para formarse como un lama médico tibetano, un lama médico, ¿no?, porque eso es lo que finalmente estaba profetizado para él. Y es gracioso porque en toda la narrativa que él tiene, que él va agregando en el libro, bueno, en los libros, empezando con El Tercer Ojo, te va contando de a poquitos, entre sus historias y sus supuestas vivencias, te va contando prácticas y técnicas de esoterismo de Oriente. ¿Ya? Y fue pues como que... Como, a ver, ¿qué símiles puedo hacer hoy día? No sé, es como que viniera alguien de Marte y nos diga, chicos, así se vive en Marte, y nos contara cómo es, qué se siente y cómo ser un poco marciano, ¿no? Quizás sea una comparación un poco grosera la que estoy haciendo, pero era así de diferente el contraste entre Oriente y Occidente, la forma de vivir. Sin embargo, como les dije, esto levantó un par de cejas. Y es que, si bien es cierto, Tíbet quizás en esas épocas era la región más
aislada del mundo, porque no sé si se ubica en dónde está Tíbet. Emilio, te molesto mucho si te pido que pongas el Google Maps, el Google Earth, y coloques la imagen de dónde está Tíbet, que se me pasó y no lo pusimos en las imágenes. Ningún problema. Ahorita Emilio Airways está sacando el avión del hangar. Ya, para que se hagan una idea, pues el Tíbet de 1952, y de hecho el Tíbet que Lobsang Rampa cuenta, ¿no?, que es el previo, es el Tíbet de 1900 y algo, de 1910, 1912, es un Tíbet súper aislado al cual solamente podías llegar caminando o a caballo por tramos, o entrabas a través de China o a través de la India, y básicamente era una sociedad medieval, ¿no?, que estaba como que totalmente aislada y cuya sociedad giraba en torno a la religión, ¿no?, que en este caso era el budismo tibetano. Avísame cuando ya estés poniendo eso. Sí, un ratito, Voy a colocar en un segundito, que quiero hacer la voladita, pues tú sabes que siempre es chévere. No importa, porque en esa época, Emilio, no habían aviones. Ya. Y los pocos aviones que existían estaban en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y no eran, pues, prácticamente aviones de pasajeros. Hablo de 1909, 1910. Eran biplanos así chiquititos, con una hélice, y si volabas unos cuantos metros te sentías bien, ¿no? Hablo de esa época en la que el Tíbet solamente podías llegar así, y de hecho tenías que ser como que previamente conocido, tenías que ser invitado para poder entrar, porque estaba con una política de no aceptar extranjeros. ¿Listo? Y mucho menos occidentales, ¿no? Allá vamos, miren, aquí estamos en Perú, vámonos al Tíbet. El vuelo directo. Vuelo directo a Lhasa. Claro, Lhasa es la capital de Tíbet. Ahora es la región tibetana que fue, entre comillas, pacíficamente liberada por China. De eso vamos a hablar más adelante. Pero si la ven ahí, es una región que es súper montañosa, que está pegada a los Himalayas, encima de China. No sé si puedes poner la vista política para que se distingan los límites. Y por el norte tiene a Rusia, tiene la Siberia rusa, y es como que lo más aislado que te puedes imaginar, ¿no? O sea, más aislado que esto, pues ya no sé qué sería, Turkmenistán, quizás, ¿no? Tiene unas zonas que son meseta, Jorge, pero no es enteramente una meseta, es como que pequeños valles enclaustrados, y es un asunto así de muy difícil acceso. Entonces, esta sociedad, pues, existe todavía, y bueno, lo que queda de ella, pero existía en esa época y era súper inaccesible y estaba llena de misticismo, porque era una especie de budismo que se había desarrollado en paralelo al budismo que vemos en India, que vemos en China, que vemos en Japón, ¿no? Y que era de un tono más espiritual, más místico, y que tenía unas prácticas que ahora, pues, son de más fácil acceso, porque en ese tiempo eran totalmente desconocidas, y los únicos bosquejos de ellas que teníamos en Occidente era, pues, no sé, lo que Blavatsky había integrado de parte de lo que escuchó de Tíbet en la India, posteriormente las supuestas expediciones de los nazis que hicieron durante o antes de la guerra en los 30 allá a esa zona. Entonces, una zona súper, súper, súper escabrosa, llena de misterio, y donde se conservaba todavía estas prácticas que ya bordeaban con lo mágico. Entonces, para volver a Rampa, y como ya están contextualizados de qué es el Tíbet y dónde estaba el Tíbet y el Tíbet de qué época, tenemos que entender que cuando Rampa escribe su libro, que fue lo que abrió el portazo, el boom, el que le abrió las puertas a la fama y que hizo un impacto brutal en todo lo que es Occidente, El Tercer Ojo se llamó el libro, no se sabía nada del Tíbet, se sabía muy poco. Se sabía solamente lo que una persona que había estado en Tíbet, el explorador y tibetologista Heinrich Harrer, había escrito en su obra que se llamaba 7 años en el Tíbet, que también fue un bestseller, pero no tuvo el impacto que tuvo, pues, el libro de Rampa, ¿no?
Este libro salió en el 52, unos años antes. Y en ella contaba la historia de su historia, que había sido pues un alpinista austriaco. Y en el momento que se desata la Segunda Guerra Mundial, él se confunde con los alemanes y termina escapándose de un campo de prisioneros en la India que estaba controlada por el ejército británico, y se escapa hacia el Tíbet, ¿no? Y ahí pues vive 7 años, y él llega a conocer al Dalai Lama, que parece entonces ser un niño, y bueno, pues vive ahí durante un tiempo hasta que la guerra termina y finalmente él regresa a su país. Si quieren más detalle de eso, les recomiendo que vean la película 7 años en el Tíbet con Brad Pitt, que está basada en el libro que este señor escribió. ¿Por qué es importante esto con Rampa? Porque este señor Heinrich Harrer fue uno de los que levantó la ceja cuando leyó el libro de Rampa, El Tercer Ojo. Y como él había vivido ahí 7 años, se dio cuenta de que algunas cosas no coincidían. No solamente la parte esotérica, sino también la parte común de la vida diaria. Él decía que los tibetanos no conocían la rueda, por ejemplo, ¿no? Lo cual no era cierto. O que los tibetanos tenían una práctica definitivamente que no era real, ¿no? Entonces, lo que hizo este señor Heinrich Harrer fue mandar investigar al supuesto lama Lobsang Rampa. Y se encontró con algo muy curioso, y es que Lobsang Rampa era un seudónimo y el verdadero nombre del autor era Cyril Henry Hosking, que es la persona que ya han visto en las pantallas, ¿no? Y había nacido en Plympton, en Devon, eso está en Reino Unido, y había nacido en 1910. Se desempeñaba como fotógrafo, como vendedor de equipo quirúrgico y de tiempo en tiempo también hacía de gasfitero. Era un señor que hacía oficios de todo tipo. Este señor Hosking nunca había estado en el Tíbet, de hecho nunca había salido del Reino Unido, no hablaba tibetano. Y para 1948 adoptó un nombre chino, ¿no? De nombre Carl Kuon Suo, antes de adoptar el nombre de Lobsang Rampa, por el cual ya después se le conoció. Cuando sale esta investigación que fue hecha por el señor Heinrich, se desató un escándalo, pues, ¿no? Porque ustedes saben cómo son los paparazzis. A Rampa lo persiguió la prensa británica por todo Reino Unido, tuvo que mudarse a Irlanda cuando Scotland Yard ordenó su captura por supuestamente fraude. Luego fue confrontado ya en público cuando lo acorralaron en Irlanda, y ahí él agarró y hizo algo muy interesante, ¿no? Porque todo esto pudo haber sido muy distinto. La historia pudo haber terminado ahí, pero no. Lo que él dijo fue de que efectivamente él se llamaba Cyril Hosking, ¿no? Él nació con ese nombre, pero que ahora su cuerpo estaba ocupado por el espíritu del lama tibetano Lobsang Rampa. Y él lo explicó de una forma muy curiosa, ¿no? O sea, según él, él dijo de que él estaba en su jardín, en una zona que se llama Times Ditong, en Surrey, y él estaba tomando fotos. Y en eso aparece un búho, y él intentó tomarle la foto al búho porque lo vio ahí muy elegante, muy, muy búho. Y mientras estaba como que colgado de una rama, él se cae, ¿no? Y durante ese momento de turbación, de conciencia, inconsciencia, él vio la figura de un monje budista, una figura así brillante, de un monje budista en una túnica azafrán, que empezó a caminar hacia él. Y este monje le dijo que se llamaba Lobsang Rampa, que su cuerpo estaba muy maltrecho, muy herido por todas las cosas que había vivido, y que necesitaba continuar su misión en la Tierra. Entonces le pidió de que, dado a que Cyril Hosking estaba harto de su vida y de hecho había pensado suicidarse, ojalá no nos banee YouTube el video por haber dicho eso, le ofreció tomar posesión de su cuerpo para poder continuar con su misión, y así Cyril pueda pues descansar, ¿no? Sin cometer el pecado de cometer un
un acto contra su propia vida, ¿no? Y el karma que consecuente de ello. Entonces Ciri la acepta. Esa fue la explicación que Rampa dio a todo esto, ¿no? Una transmigración de cuerpos. Y de hecho, no solamente lo dio a la prensa, sino que lo escribió en sus libros. Y él siguió con la narrativa de que él era un monje tibetano que vivió las mil y un peripecias, porque ya vamos a ir a esa parte porque su historia es fantástica. Fue, pues, brevemente, ya fue médico, vio extraterrestres, se enfrentó con un yeti, escapó en un tren, vio el bombardeo de Hiroshima, aprendió a volar avión de forma autodidacta. O sea, es una historia fantástica, poco creíble, pero sin embargo la gente le creyó. Y su fama no terminó solamente en un libro. Él escribió cerca de 20 libros. Estuvo escribiendo prácticamente hasta el día que murió. Y a partir de ahí, como que mucha gente dejó de creerle y mucha gente, pues, le creyó aún más. Es como que con esa explicación de la transmigración de cuerpos, de almas, está buena. Dejó satisfechos a los detractores, porque admitió que él no era un lama tibetano de nacimiento, y dejó satisfechos a sus seguidores, porque dio una explicación tan buena, cuando tú la lees es tan buena, que a veces te la puedes creer, ¿no? Y acá vamos a hacer una pausa, ¿no? A ver, ahí dice Gretel, yo me la creí. Vamos a hacer algunas preguntas y entre todos reflexionemos, ¿no? A ver, o sea... A ver, no sé. Yo quisiera hacer una pregunta. Si es que nunca estuvo en el Tíbet, entonces esa información podría haberlo obtenido de la expedición nazi de... ¿Cómo se llama este proyecto? Aneverbe, ¿no? Que se realizó a partir de 1938. Claro. Hubieron expediciones guiadas por la SS a las zonas del Tíbet, a los Himalayas. Pero acá viene la duda, pues, ¿no, Pedro? O sea... Para el año 50 y... ¿Qué año? ¿Qué dije que fue que se publicó El Tercer Ojo? Se publica en el 50 y... Tarara, en el 56. Para el 56, ¿esa información ya era pública como lo es hoy día? No estoy seguro, ¿ah? Porque en el 48, 10 años después de la expedición nazi, ajá, que se cambia de nombre, ¿no? Al sí, quiere decir que a Carl Kuong Wong, una cosa, ajá, así. Quiere decir que ya tenía o cierto conocimiento o la intención de... Definitivamente. De divulgar cómo, uh-huh, era su vida en el Tíbet. Y de ahí nomás sacamos que no es que esperó al 52 para leer 7 años en el Tíbet, que es la fecha en la que sale la autobiografía del señor Heinrich, ¿no? O sea, ya lo tenía como que esbozado antes. Entonces, ¿de dónde sacó la información? Porque si bien es cierto, no todo lo que dice en el libro es... pegado a lo que era el Tíbet, confirmado ya por gente experta y los mismos tibetanos que luego escaparon cuando los chinos invadieron Tíbet. Pero no todo era errado. O sea, habían cosas interesantes, y entre las cosas interesantes, y por qué es que le estamos dedicando un programa y por qué tuvo tanto impacto en Occidente y por qué se habla de él en lo esotérico, es que las prácticas que él te contaba, las prácticas esotéricas netamente, eran verdaderas. Ya está la cosa. Ahí está el tema, ahí está la polémica. Claro. Entonces no es un simple estafador. ¿Qué pasó acá? Pues acabo de recordar que la expedición nazi se dedicó más que nada a investigaciones antropológicas con el objetivo de buscar cierta relación del origen de la raza aria. No tenía nada que ver con lo que Rosan Rampa describió en detalle. Claro, es que no estaban buscando la vida de un niño tibetano. Uh-huh. Así es. Pues, ¿cómo tuvo esa información que se supone que era secreta o al menos muy reservada solamente para los lamas, ¿no? Claro, o sea, porque hay que diferenciar, ¿no? En una sociedad... perdón, casi feudal, en la cual las castas, una sociedad de castas, está muy diferenciada. Un campesino siempre va a ser campesino, a menos que venga, pues, vengan los lamas y lo reconozcan como la reencarnación del abad tal o del monje tal, porque así es como reconocían a las reencarnaciones de los dirigentes del mismo Dalai Lama, ¿ya?
era como que, allá, en tal sitio nació un niño y tiene ciertas cualidades. Entonces agarraban, llevaban los objetos que pertenecieron antes a la persona fallecida, al anterior de la Dalai Lama, por ejemplo, o simplemente no los llevaban, llevaban al niño a un cuarto lleno de esos objetos, junto con otros objetos de otras personas, ¿no? Y el niño tenía que identificar cuáles son los objetos que le pertenecían en su vida anterior. O sea, pruebas de ese tipo, pruebas difíciles. O sea, salir de tu estado de campesino era casi imposible. Entonces, ¿cómo es que pudo tener el contacto con esas prácticas tan celosamente guardadas o tan, tan como que de otra casta, ¿no? De los monjes. Y los monjes de cierto nivel, porque también habían monjes que solamente eran, pues, monje común y corriente, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Ahí se están haciendo preguntas. Algunos han sentido desengañados. Claro. Pero los datos, la vía del monasterio, exacto, Gretel, la vía del monasterio, eso es interesante porque Rampa cuenta cosas de la vía del monasterio que no son reales y cosas que sí son reales. Y para conocer eso tendrías que haber vivido en un monasterio tibetano, porque es distinto al monasterio de un monje budista en la India, es distinto. Y para ese rato, pues, él ya lo conocía. Los viajes astrales. Luego vamos a entrar en la parte esotérica. Vamos a terminar de darle forma a todo el programa, ¿no? El asunto es que mucha gente, pues, a partir de las pruebas concretas, tildaron a Rampa, pues, como que simplemente de fraude, ¿no? Pero la gente como nosotros, que creen en lo esotérico, que está metido en esto, nos levanta doblemente la ceja, ¿no? Porque ¿cómo es posible que este señor, que nunca salió de Inglaterra, diera prácticas tan específicas que, si bien es cierto, no están pegadas a la letra, pero funcionan, ¿no? Y eran una versión simplificada, una versión occidentalizada de la práctica esotérica de un lama tibetano. Otro dato interesante es que, a pesar de la fama que él alcanzó, especialmente después de sus primeros dos o tres libros, que es básicamente donde él resume toda su biografía, él siempre escapó a la fama. Él no aprovechó su estatus de celebridad de ese momento para hacer un culto a su persona, como sería lo más normal, como es lo más normal, lo que hemos visto en las órdenes esotéricas, lo que hemos visto en los cultos cristianos o en las religiones que se deforman, ¿no? Él siempre escapó de eso, y de hecho en los libros él pregona mucho la individualidad, la práctica privada, y advierte sobre las prácticas de los grupos. Entonces es como que un discurso medio extraño, ¿no? ¿Sabes a qué me he hecho acordar? Y que va más o menos unos 50 años antes. Todos los escritos que hizo Emilio Salgari sobre Sandokan, los tigres de Monplaisir, todas las cosas de Malasia, detallando todo sin visitar Malasia. Tal vez no tenga que ver, tal vez lo sacó de otro lado, ¿no? Pero se me vino eso así, ya, pero de golpe. Es que Emilio Salgari, o sea, hace poco, no hace poco, son años, vi una videobiografía de él, y él sí tuvo contacto con muchos marineros, con mucha gente que, o sea, él tenía fuentes. Okay. ¿Ya? Y en el caso de Rampa, fuentes de Tíbet. En Londres, en 1954, pongámosle, que es cuando seguramente empezó a escribir el libro. No habían. Claro, porque este otro señor, su libro lo votó en 1900. O sea, pero ya estaba todo el Imperio Británico tirado por todos lados. Por supuesto, estaba por todo Asia. Claro. Esta es una región montañosa, aislada, a la cual solo llegas a caballo, y si entras sin permiso te agarran a palazos. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó ahí? Efectivamente, ¿hubo la transmigración de alma o no? O como dicen en el chat, ¿no? A lo mejor se desdoblaba, a lo mejor tuvo contacto con otro tipo de práctica esotérica ya más de Occidente, aprendió a desdoblarse, ir de un lugar para otro y absorbió el conocimiento de esa forma. Ahora, es cierto de que en las prácticas esotéricas de Occidente, que son básicamente una mezcla de todo lo que es de Oriente con
las cosas que Blavatsky le metió en su doctrina secreta y en su teosofía. Hay cositas de ahí, de ese tipo, pero no son suficientes como para armar una narrativa de este tipo. Y los que han leído el libro me van a entender. Es una biografía completa. Desde qué comían, cómo se preparaba el zampa, cómo conseguían la leña, porque Tíbet no es una región boscosa, es montaña, ¿no? O sea, ellos cocinaban con la caca del yak, describía a los yak, el yak es como una especie de vaca, pero peluda, ¿no? Cómo hacían para sobrevivir en el frío, porque no es que los monasterios tenían calefacción, no es que tenían ventanas de vidrio, el vidrio era una cosa muy rara y solamente la nobleza lo podía tener, o sea, cosas que no coinciden con el relato, o sea, o son muy elaboradas para un estafador, ¿no? Que claro, hoy en día lo podríamos hacer porque tenemos acceso a internet, a todo lo que queramos, pero en el 56, perdón, en el 54, que es más o menos cuando él empieza a escribir esto, no hay forma. Es posible que hubiera conocido a alguien que fue un lama y de él obtuvo la información y simplemente escribió como un escritor, le dicen un escritor fantasma, eso. Es posible, quizás. Pero 20 libros a lo largo de, no sé, él murió en el 81, 82 más o menos. A lo largo de 30 y pico años. Claro, es un poco mucho. Claro, y paseándose por el mundo, ¿eh? Siempre escapando de la prensa. Medio extraño. Vamos a la biografía del autor, ¿no? Porque seguramente acá hay muchos que han leído los libros o algunos de ellos y otros que no saben ni siquiera de qué estamos hablando porque ha sido hace bastante tiempo, ¿no? Vamos al primer libro, El Tercer Ojo. Acá cuenta pues cuando él era niño y cómo es que un grupo de astrólogos llegan a su casa cuando él cumple 6 años. Astrólogos, ¿ah? Sáquense un ojo y bótenlo por la ventana. Y los astrólogos hacen una predicción a la antigua, como es la astrología de antes, matemáticamente, con sus tablas, con sus efemérides, con todo su tema. Y le informan a sus padres de que este niño había nacido con cualidades para ser médico, que tendría que desenvolverse como un lama, que tendría que estudiar no solamente la medicina tradicional del Tíbet, sino también la medicina de Occidente, y tenía que, cuando ya fuera mayor, prepararse para viajar lejos de las tierras que lo vieron nacer, porque él estaba destinado a otra cosa muy distinta, ¿no? Y a partir de ahí empieza pues esta historia fantástica que sigue en el médico de Lhasa, que ahí es cuando, o el médico de Tíbet, acá lo tengo si lo quieren ver, salió el médico de Tíbet en la edición de Trockel de Argentina. Acá cuenta de que cómo fue su educación en el monasterio de Chakpori, momento en el que él se vuelve ya un lama médico. Y acá hay unos relatos fantásticos en los que él cuenta cómo lo hacían volar en una cometa del tamaño suficientemente grande para que soportara el peso de 2 monjes. ¿Ya? Y las expediciones que hacían los monjes de Chakpori, que era un monasterio dedicado a la medicina, a buscar hierbas extrañas en los valles recónditos de la cadena montañosa de los Himalayas, donde tuvo encuentro con el Yeti y con cavernas que estaban llenas de los restos de civilizaciones humanas anteriores. Ojo, estos libros salen antes que Von Däniken empezara a escribir sus cosas, no sé, los carruajes de los dioses, Fuego en el cielo y todas estas obras que fueron tan, tan famosas de Von Däniken y de la gente que pregonaba sobre los alienígenas ancestrales. De hecho, luego le dedico un libro completo que se llama La caverna de los antepasados. Ya lo tengo. Este libro es de primera edición. Creo que es en español, primera edición, ¿ah? 1963. Vamos a buscar la primera edición en inglés. Porque esa es en español. Acá cuenta en ese libro, mientras voy buscando, cuenta que el Dalai Lama y su guía, el monje Mingyar Dondupa, algo así se llamaba, autorizaron una expedición educativa a una de estas cavernas secretas y selladas que están
en el Himalaya, donde la civilización anterior había guardado su tecnología. ¿Por qué? Porque hubo una gran guerra entre la humanidad anterior, que se dividió en dos bloques, y acá hay un paralelismo así en la política del tiempo en la que salen estos libros, ¿no? De Occidente versus el comunismo, de ideologías totalmente opuestas, al punto que esta gran guerra hizo pues que el mundo se destruyera. Y como esta civilización estaba tan avanzada tecnológicamente y espiritualmente, un oxímoron que se destruye una civilización así, pero bueno, sigamos la cuenta. Guardaron su tecnología y como que su testamento o su memoria de qué es lo que pasó y por qué es que se destruyeron en cavernas artificiales secretas en todo el mundo. Y una de ellas estaba en esa zona de Tíbet. Supuestamente la otra estaba bajo la Esfinge en Egipto, ahí en Giza. Hay otras más en Sudamérica, la Cueva de los Tayos. Y otras más que están así escondidas en diferentes cadenas montañosas, en lugares que antes no eran montañas, sino que estaban a nivel del mar, y que esta civilización había preveído que con el desastre que se iba a desatar, pues esas zonas se iban a elevar e iban a estar seguras. Y el miedo de Rampa era de no dar, supuestamente, no dar mucho detalle para evitar que los chinos alcanzaran a encontrar esta cueva, ¿no? Y tuvieran acceso a esa tecnología con la cual podrían dominar el mundo. Entonces, amigos, si tienes esa información y es real, ¿por qué escribes eso? O sea, tu libro lo va a leer millones de personas, pero bueno. Ese es uno de sus libros, ¿no? Hay otro que se llama El Cordón de Plata, no lo tengo acá, pero ahí cuenta también más cosas ya del lado esotérico, ¿no? Habla del viaje astral, por ejemplo, y del Cordón de Plata, que para mucha gente ese ha sido el primer contacto que han tenido oficial sobre el cordón de plata, que es este hilo que conecta el cuerpo astral con el cuerpo físico, el hilo energético. Pero eso ya se conocía de antes. Si ustedes buscan en la Biblia, y por acá tengo el versículo. Vamos a buscarlo, porque se me cerró mi navegador, perdónenme. Aquí está, está en Eclesiastés, en el 12, 6 y 8. Dice: antes que el cordón de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda será rota sobre el pozo. Y sí. Claramente es una analogía al cuerpo físico que está vivo y el cuerpo espiritual que se libera. Entonces, no sé si me siguen hasta ahí, pero hay una mezcla de relato fantástico con analogía esotérica y enseñanza metida entre todo esto, ¿no? Finalmente, los libros siguen contando su historia, que es fascinante, al menos como cuento es fascinante. Y nos cuenta, pues, cómo es que China ingresa a Tíbet, cómo los chinos toman control de toda la región, como prácticamente esclavizan al pueblo tibetano. Y aparece pues esta figura que en Occidente se conoce claramente, ¿no? Que es una limpieza étnica, básicamente. Pero en China lo llamaron la liberación pacífica del Tíbet, porque para la propaganda china maoísta de la época, el Tíbet fue liberado pacíficamente de sus opresores feudales que mantenían a la población en pobreza. Y los chinos pues entraron simplemente ahí porque pudieron hacerlo, porque para ese momento ya Mao ganó la guerra civil en China y tomó el control del país completamente, y los japoneses ya estaban derrotados por Estados Unidos. Hoy estaban en proceso de... Finalmente, las peripecias de Rampa pues lo hacen ir a China. En China es capturado por las tropas japonesas, que se lo llevan prisionero a Japón. En Japón fue torturado y escapó a raíz del bombardeo nuclear. No sé si fue en Hiroshima o Nagasaki, uno de los dos. El asunto es que él escapa a raíz de la confusión y todo lo que sucedió a raíz del bombardeo. Él felizmente estaba bajo tierra, en una especie de búnker secreto que lo estaban torturando. Y
producto de esas heridas y de todo el trajín que él sufre para volver nuevamente a Asia y escapar por Rusia, donde los rusos nuevamente lo agarran y lo vuelven a torturar, es que ya pues su cuerpo físico falla y él agarra y se presenta pues como monje luminoso frente a Cyril Hoskins para tomar posesión de su cuerpo. Rampa con el tiempo pues se mantiene fiel a su historia. Nunca negó que su nombre de nacimiento fue Cyril Hoskin. Escapó muchísimo a la prensa. Hay poquísimas fotos de él, si ustedes buscan en internet. La gente que lo conoció nunca habló nada malo de él. Entonces, él termina su vida en el 81, si no me equivoco, ya viviendo en Canadá, después de haber vivido en Estados Unidos, en Uruguay inclusive. Y termina viviendo en Canadá. Porque la gente pues en Canadá es súper amable. Y no se mete en los asuntos de los demás. Y listo, ¿no? Y para ese momento ya había publicado 20 libros. Y había contado muchas cosas. Hay un libro que tampoco lo tengo acá. Pues se llama Usted y la Eternidad. Es un manual. Paso a paso de cómo ver el aura. Cómo hacer viajes astrales. Cómo hacer curación con imposición de manos. Cómo utilizar péndulo, cómo practicar telepatía, cómo hacer psicometría. O sea, es un manual esotérico completo. Ahí como ven en la foto, sus obras han sido traducidas a todos los idiomas posibles, español, bueno, salieron todas en inglés, fueron a español, pasaron por portugués, italiano, francés, posteriormente también han salido en chino y en ruso. Están por todos lados. No van a encontrar hoy en día ediciones nuevas, pero su alcance fue tanto que en los libreros que venden libros originales usados, todos tienen un libro de Rampa, absolutamente todos. Y la historia es fascinante. Si no la conocen, les recomiendo que la lean, si quieren desde el punto de vista escéptico, ¿ya? Pero la lean. Algo que olvidé mencionarles es que en el 72, cuando ya Rampa era súper famoso y sus libros estaban traducidos a todos los idiomas, uno de sus agentes, uno de sus editores en Francia, el señor Alain Stanquet, espero que se pronuncie así, le escribió al Dalai Lama para pedirle su opinión sobre la identidad de Lobsang Rampa y las cosas que él pregonaba, ¿no? Y la oficina del Dalai Lama, ya en exilio, ya viviendo en la India, le responde y le dice: debo informarle de que no concedemos credibilidad a los libros escritos por el llamado doctor T. Lobsang Rampa. Sus obras son de naturaleza altamente imaginaria y ficticia. Lo pudo dejar ahí, pero consiguió con lo siguiente, dice: sin embargo, reconocemos que son una buena publicidad para la causa del Tíbet. Entonces, acá ya toca hacernos preguntas nosotros. Si es que fue un estafador, y este estafador con su obra hizo bien a mucha gente, ayudó a visibilizar una causa justa, que era pues llamar la atención del mundo sobre lo que estaba pasando en Tíbet, porque no sé si lo saben, pero millones de tibetanos murieron a raíz de la invasión de China al Tíbet y el consecuente desplazamiento de los que pudieron escapar, porque no es como que caminar en una llanura a 20 y pico grados, ¿no? Es como que, a ver, camine en los Himalayas, pues, y cruza a India. ¿Qué pasó? Entonces, me parece interesante el dato que diste hace un momento de que uno de los de las cuevas de los antepasados, él mencionó que era la cueva de los Tayus, con nombre. Creo que sí. Tengo que volverlo a leer. Pero por las ubicaciones, porque recuerdo mucho que dice una cueva que está bajo unas junglas muy espesas. Tengo que volverlo a leer. Porque la cueva de los Tayos, creo que en la década de los 60 fue una, la expedición con el ejército ecuatoriano, ¿no? O sea, era muy difícil de que él supiera con tanto detalle también, ¿no? Sobre realmente qué cosa era. Después ya salió la teoría de que era una, puede ser una civilización intraterrena, ¿no? Pero creo que en el 62 fue que Lobsang Rampa que habló de esto, ¿no? Según, en sus libros. Y, sí.
Son datos. La primera edición sale junio del 63, pero no estoy seguro si es la primera edición en español y previamente en inglés años antes salió. Ustedes saben cómo es, ¿no? Primero sale en inglés y seguramente un año después sale en español. Y en estas épocas, peor todavía, se demoraba más el proceso de traducción, de licenciamiento y todo esto. Con mayor razón todavía. Entonces, quiere decir de que cuando todavía no había mucha información sobre realmente qué era la Cueva de los Tallos, ¿no? Porque Danny Ken, creo que en el 70 y recién publica El Oro de los Dioses. Danny Ken es setenterazo. Sí. ¿No? Otra cosa, me has hecho acordar, Pedro. En este libro y en otros, Rampa advierte de que China iba a ser una potencia mundial y que para el año 2000 había que tener muchísimo cuidado y la. Una época en la que China era uno de los países más pobres del mundo. Uh-huh. Ojo. Estaba todavía pues bajo el poder de Mao todavía. ¿Sabes qué me hace recordar, haciendo el paralelo, al libro que ya tratamos, La profecía de Tío Uba, en un programa anterior? Que claro, de, ¿cómo se llama? Desmaison, creo que era, ¿no?, el autor, un francés, que fue prácticamente, no fue una abducción, sino que fue una especie de visita. ¿Invitación? Astralmente, ¿no? Y todos los detalles que nos brinda. Uno dice, ¿pues de dónde sacó esta información? ¿No? Es difícil que la haya imaginado con tanta precisión, ¿no? Ahora, obviamente uno dice, no, lo ha hecho porque simplemente tiene una imaginación muy fértil, ¿no? Pero ojo, él no cobraba tampoco por sus libros. No está, pues, haciéndose propaganda, ¿no? De repente salvando las distancias, como el caso de todos los libros canalizados por Chico Javier y la gente de la doctrina espírita. Por ejemplo, ¿no? Fueron, según él no escribió ninguno, fueron dictados, ¿no? Uh-huh. Claro, finalmente parece que hay un componente ahí de que la información viene de otro lado. Por ejemplo, este de acá, La sabiduría de los ancianos. Por este libro es que yo me meto en el esoterismo, ¿eh? Esto es un diccionario de términos que usualmente están en sánscrito y está traducido al español, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué es abeja? ¿No? Dice, esta condición interesante significa entrar en el cuerpo de otro. Mira qué raro, justo acabo de abrirlo acá. A veces un avatar puede tener necesidad de tomar posesión del cuerpo de otro para hacer algún trabajo especial, pero tal posesión solo se obtiene cuando el ocupante originario está de acuerdo. Después de 7 años nomás, el avatar ha cambiado todo el cuerpo, cada célula, cada molécula, y de este modo ese cuerpo le pertenece realmente. Algunos dicen, bueno, la explicación es larguísima, ¿no? Y así, para cada término tiene explicaciones. Es una incorporación, en otra palabra. Sí. A él hicieron un monumento con su gato, ¿no? Que según creo que mencionó en uno de sus libros, fue dictado por el gato. Un gato sí, siamés. Acá lo tengo, alucina. Y esa es una de las cosas súper controvertidas de él, ¿no? Porque de ahí te saca libros como este, que se llama Mi vida con el ama, ¿no? Que es. Y le da crédito al gato, ¿eh? Fifí Bigotes Grises. Y ese que el gato telepáticamente le dictó. Para que él escribiera este libro. Sus gatos con los que siempre estaba. Él siempre estaba rodeado de gatos siameses. Y acá el gato pues cuenta su historia. Entonces yo no sé si es una forma de decirnos que él se estaba inventando todo o que efectivamente él podía tener algún tipo de canalización para escribir cosas así. Ojo, este libro, el que tengo en la mano, primera edición, julio 1963. Vigésima edición, 1972. Hasta este el momento. O sea, yo no sé, ha tenido más de 20 ediciones. Wow. En español. Imagínate cuántas habrá tenido en inglés. Estos ya pasaron el tema de propiedad intelectual y todo eso, ¿no? Más de 50 años creo que es. ¿O todavía? No estoy seguro. No estoy seguro de eso. ¿Están pidiendo que la mamá chameite un libro? No, no se pase. Pues. La justa sabe decir miau. ¿Cuál es el libro donde él relata con lujo de detalle una especie de, no sé si llamarle graduación para ser monje, que era una cueva
de los tormentos, me parece que era, que lo ataban y lo dejaban solo al monje, al lama, y empezaba en la noche a ser azotado por espíritus. Si no me equivoco, está acá, en el Médico de Tíbet, en el tercer ojo. Y Debe de ser hecho el me has hecho tercero. acordar, hay otro procedimiento que él relata a detalle, que es una operación acá, en la frente, que se hacía una incisión y se le colocaban un cataplasma de hierbas específicas y maderas específicas tratadas durante cierto tiempo, una operación bien riesgosa, para potenciar las capacidades de ciertas glándulas, imagino que será pues la, ¿cómo se llama la que tenemos acá arriba? La pineal. La pineal. Pineal, ¿ya? Y para poder facilitarle a ese cuerpo el tema de ver auras, de tener clarividencia. Una operación así, que era totalmente voluntaria, ¿no? Y él la describe ahí, en esas épocas. Ahora, hoy en día, está tan de moda el cuidado, se te calcifique la glándula pineal por Sí. esto, por aquello. O sea, eso es recién cháchara del 2020, 2019, más o menos, 2018, que se puso de moda eso. Pero no en los 50, pues, ¿no? Claro, no había hablado de eso. Entonces está, no sé, hace pensar muchas cosas. Eric, está en el chat, hola Eric. ¿Por qué no estás acá en Eric. el Zoom? Métete. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Rampa fue un estafador? ¿Rampa fue solamente un proxy, un seudónimo, un títere de alguien más? ¿O fue realmente, pues, la acción de una persona que efectivamente transmigró de cuerpo y cumplió su función, ¿no? Que básicamente era visibilizar el tema de Tíbet en Occidente, visibilizar las prácticas esotéricas que ya habían estado, pues, enterradas mucho tiempo. Se quedó todo en el esoterismo, pues, del siglo XIX. Y hacer este impacto que tuvo, ¿no? Porque para escribir veintipico libros, que la mayoría sean bestsellers y que sean traducidos a todos los idiomas principales de Occidente, y 40 años después de tu muerte se sigue hablando de ti, como que alcanzaste cierto nivel, ¿no? De hecho, hoy en día todavía hay grupos que... Eso es buenaza. Hay grupos que dicen estar en contacto con el espíritu del doctor Rampa y no sé qué más cosas. Y él, en uno de sus libros, no sé si es en este o en este, no me acuerdo ya, él advierte: yo me voy a morir, yo no voy a tener contacto con nadie, no voy a visitar con nadie, no le crean a nadie, tengan mucho cuidado. O sea, te advierte de los cultos, o sea, es fascinante. Creo que los hemos perturbado más de lo normal. A ver, habían personas ahí que habían leído los libros. Creo que Gretel había leído El Tercer Ojo al menos, o más. Hay otras personas que han leído los otros. Si quieren encontrar los libros de Rampa, por ejemplo, en Lima, van a encontrar en Quilca. Le pueden pedir también a Christopher de la librería El Cronista, o antiguamente llamada Solo para Fumadores, se les puede conseguir y les hace delivery a sus casas o a provincias, si es que están viéndonos desde provincia. En el extranjero, imagino que los pueden conseguir por eBay o por los vendedores de libros usados que hay en cada ciudad principal, ¿no? O en Amazonas. En Amazonas también hay. Son libros muy Claro. comunes. Son Sí, libros ¿no? que hoy en día son fáciles de conseguir, no paguen más de 20 soles por cada libro. Claro, y si ya la quieren hacer fácil, busquen el audiolibro en YouTube, que también están todos. Sí, están todos en los otros. Y de hecho, si buscan ya en internet, van a encontrar cosas interesantes. Hay un libro llamado Mi viaje a Venus, creo que era, o a Ganímedes, uno de los dos, que fue publicado con su nombre, pero que él no autorizó que se publicara. Y hubo una batalla legal ahí. Porque el libro hablaba, pues, de un supuesto viaje a Venus, ya, por ejemplo. Y él nunca lo autorizó. Es como que fue una especie de novela que él quiso escribir o algo así. El asunto es que el editor lo publicó sin su permiso. Al final de la batalla legal, se acordó de que todas las ganancias de ese libro fueran destinadas a los albergues para gatos y para animales, creo que en Estados Unidos. Mira. Sí.
y que solo así él desistía de los derechos y de la batalla y de la demanda que le puso a los editores. Interesante. Es curiosa el legado y la vida de Rampa. Podríamos seguir hablando de eso, pero creo que ya se llevan una idea general de todo lo que hay acá. Bueno, pero su aporte ha sido igual importante, ¿no? Creo que una visión totalmente distinta a la que nació después con el New Age, ya era otro enfoque, mucho más, no sé, tenía otra intención también. En cambio, él nos está mostrando pues una visión que prácticamente pues posiblemente sea real de los detalles de cómo vivían los lamas. El tema del 7 años en el Tíbet, él habla sobre su experiencia, o la película, me refiero, ¿eh? La de Brad Pitt. La película de Brad Pitt habla sobre este señor Heinrich, no me acuerdo el apellido. No es cierto. Que es autobiográfica de ese alpinista. No tiene nada que ver con Rampa. La mencioné porque el alpinista, este Heinrich, es el que sospecha primeramente de Rampa y manda a un investigador privado a que lo desmienta, básicamente. ¿No? Igual es una fuente interesante si quieren conocer algo más del Tíbet. De hecho, la película es bastante buena. Creo que está en Netflix, la pueden ver. 7 años en el Tíbet, no dura mucho y les puede dar una idea de cómo era el Tíbet de esa época, ¿no? Fue filmada en Argentina, ¿sabías? Sí. A ver, Bumper dice, puede ser que sea cierto. Por ejemplo, Pachita decía que la poseía el espíritu de un sacerdote azteca. ¿El hermano qué era? El hermano... no me acuerdo. Era un rey azteca, uno de los últimos. Pero la reflexión viene ahí, ¿no? O sea, ¿qué importa más? ¿El mensajero o el mensaje? Porque la visión del esoterismo que él pone es más plana, más más aterrizada. Hola, Eric. Está conectado el audio. Ahí está, ahora sí. Eric, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No quería... Estaba intentando conectarme, ¿ya? Pero hay una fiesta en el condominio donde vivo, que están bailando el meneíto y hacen mucha bulla. Recién he podido aislar el sonido para poder conectar. Bueno, siempre eres bienvenido. Espero que la gente que está bailando el meneíto ahí en tu edificio se calme pronto y te dé paz. No sé si pudiste escuchar lo que estábamos hablando de Rampa. Estábamos en la parte reflexiva, ¿no? De qué es lo que importa más realmente. ¿El mensajero? ¿El mensaje? ¿O ambos tienen que ir a la par? O sea, aparentemente Rampa, para los estándares de Occidente, fue un estafador. La práctica esotérica que él describe es aterrizada, es interesante y de hecho te advierte de muchos peligros y de muchas cosas. No sé, es una figura muy controversial. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, más que el mensajero, definitivamente el mensaje es lo que debe trascender al final, ¿no? O sea, el mensaje es lo que lo debe quedar. Es más, o sea, si tú lees a Rampa, muchas veces te das cuenta que es el mensaje, lo que él quiere que quede, ¿no? O sea, no sé si tú recuerdas en los 80s, cuando no sé, la primera vez que yo leía Rampa fue en los 80s. Rampa como que se adelantaba muchas cosas, ¿no? Se adelantó por ejemplo al tema de China, o se adelantó a decir que quizás lo iban a tomar como un charlatán, o que mucha gente iba a tratar de alguna manera de menospreciarlo a él para menospreciar el mensaje. Claro, qué diferencia con otros como Fong, etcétera, no quiero mencionar nombres, porque hay uno nota cuando un escritor quiere acomodar lugar a salir a la palestra como número uno, ¿no? Pero hay otros escritores que incluso de forma muy discreta hacen publicaciones y no es su interés hacerse populares ellos, sino simplemente pues es su obra, ¿no? Lo que vale, ¿no? En este caso pues es el mensaje, ¿no?
Y lo que más rescato es que haya sido estafador o no, puso las bases en su propia obra para evitar que se forme un culto hacia su persona. Porque cualquiera que intente hacer un culto hacia Lobsang Rampa se da en la cara cuando llegan al libro donde él advierte todo esto. Y que él no va a estar en contacto con nadie, ni de forma telepática, ni va a volver a reencarnar, que no acepten, no sé, las velas de Rampa bendecidas por los pelos de sus gatos, ¿no? No sé, cosas así. Entonces me parece interesante eso. El contacto de mucha gente en Occidente con lo esotérico ha sido justamente a través de Rampa. El mío, por ejemplo. Si no hubiera leído eso en los 90s, quizá no estaría aquí, hablándoles a ustedes. Y quizá muchos de ustedes tampoco, claro, ¿no? Los más viejos, ¿no? Mira que quizá el no estarían... el primer libro que yo leí de Rampa, yo creo que tenía 10 años cuando lo leí. ¿Ya? Yo creo que tenía 10 años cuando leía Rampa, estoy hablando de los 80s, del 88 más o menos, y fue el tercer ojo, ¿no? ¿No? Y ese libro era un libro que, si no me equivoco, Rampa publicaron, lo publicaron en la década del 50. ¿En el 52 o el 58, Pedro? ¿Te acuerdas? 58, me parece. Perdón, en el 56. Oh. ¿Ya ves? Sí. Y a mí me quedó marcado, ¿verdad?, muchas cosas, o sea, del libro, ¿no? Porque ahí está detallado uno de los un ritual de iniciación para los monjes en los que ellos activan la glándula pituitaria del monje. La operación, ¿no? Claro, cogen una astilla de un árbol sagrado que crecía en el tío, que crece, perdón, en el Tíbet, y lo que le hacen es una trepanación incrustándole esta astilla del árbol, ¿no? Ceremonialmente en la posición donde está ubicada la glándula pituitaria, y lo tratan con una serie de cataplasmas de hierbas para controlar la infección, porque se tenía que generar, ¿no? Ya después, después de años entendí que lo que ellos generan es una infección controlada de la glándula pituitaria para inflamarla, para estimularla. La pineal, Eric. Ah, perdón, la pineal, la glándula pineal. Están tan cerca que uno... Sí. Sí, sí, sí. Y estimulan la glándula, o sea, controlando una infección controlada, y que cuando le quitan los vendajes, él puede ver colores y se asusta. Porque ve colores, patrones de colores alrededor de las personas, de las como cosas. Si se incendiaran. Ya me has hecho acordar ese Exacto. pasaje del libro. Él decía, ah, mi maestro se está incendiando. Y no, era que le veía el aura ya. Claro. Exacto, ¿no? Y eso me impactó. O sea, yo imagino que muchas personas en el transcurso hubieran podido coger uno de estos libros, porque yo lo agarré como que hay apagón de cochebomba, vamos a ver qué leímos en la oscuridad. Y cogí el primer libro que había en la biblioteca. Tal cual. Podríamos hacer un club de eso. Sí, pero bueno, la primera vez que leí a Rampa fue un libro que me prestó un amigo que era de ideología de izquierda, ¿no? A él no le interesaba mucho, me dijo, tómate, es interesante, pero no creas mucho porque es propaganda imperialista. Propaganda no sé imperialista. Sí, imperialista, ¿por dónde? Seguro porque habla de la invasión china al Tíbet, pero... Claro, Rampa atacaba al comunismo abiertamente, claro, en sus libros. Pero era la época, o sea, la URSS estaba... Ahí sí había comunismo. Sí, puro y crudo. Claro. Claro, la URSS era potencia, ¿no? Guerra fría. Exacto. Y la China que invade también. Entonces, bueno, diferentes puntos de vista. Depende de la ideología de cada persona también, ¿no?
Pero bueno, ha estado presente en la vida de muchas personas que han ingresado al tema oculto en 80s, 70s, 90s. Ahora no es tan conocido, pero vale la pena porque finalmente lo que él postula en estos libros, yo he visto, porque lo he reconocido, en las obras de otras personas y no se le da crédito, porque no le va a dar crédito a un supuesto estafador, ¿no? Entonces, no sé, yo imagino de que sí cumplió su misión, ¿no? Dar a conocer lo que él quería dar a conocer. No, y a pesar de los años en que fue publicado, el mensaje creo que sigue vigente, ¿no? Buena parte sí. O sea, poniendo un poquito los detalles ya, los haya imaginado, pero el resto del mensaje creo que... Sí, claro, o sea, casi 70 años después de la publicación, ¿sí?, del primer libro. O sea, eso es... Claro, si sale en el 56, estamos 2024. Es un montón de tiempo. Muy interesante. Aquí está mencionando la película La Sombra, no lo ubico. Sombra, ¿cuál es ese? Sí, dice que hablan sobre la cultura del Tíbet. ¿A dónde se encuentra? Estoy buscándola y es una película donde actúa Alec Baldwin. Alec Baldwin, sí. Alec Baldwin. No sé, la voy a buscar, gracias, Yesenia. Gracias, a ver. Yo pensé que era otro tipo de película. Por el título, ¿no? Qué bueno, señores. Hasta ahí la información que tenemos. El resto queda a criterio de cada persona. Si pueden, consigan los libros, son interesantes. Ya saben, la moraleja es no se aferren a nada, ¿no? O sea, duden de todo y investiguen, formen su propio criterio. ¿Cómo diría Emilio? ¿Cómo diría Jotel? En Canadá, ¿no? Eric, se te escucha un poco lejos. Ah, ya, les decía, Lobsa, creo que él ¿dónde muere? ¿En Canadá? En Canadá, sí, en el 81. ¿Dónde llega a morir él? En Canadá, ¿no? En el 81. Canadá. Imagínate, o sea, cuando Lobsa Rampa muere, yo ni siquiera lo había leído. ¿No? Y al final, ¿cuál es el resumen de su mensaje? No, o sea, porque a él lo que a mí me incomodaba mucho, incluso me hizo dudar, era de cuando lo catalogaban como, ¿no?, el falso Rama que despertó interés en el budismo tibetano, ¿no?, en el misticismo tibetano. Uh-huh. Digo, o sea, yo me creí toda la historia del tercer ojo, ¿no? Porque hay tantos detalles específicos que uno dice, no puede ser inventado. Exacto, ¿no? Y ahí vamos con lo, eso, ¿no? O sea, con lo que estabas diciendo tú, Pedro, ¿no? O sea, que es como que él recibía todo este mensaje, recibía todas estas historias, ¿no? Y al final terminó siendo solo un canal, ¿no? Uh-huh. Y hemos visto tantos ejemplos de canalizaciones, ¿no? Como el de Chico Javier, operaciones astrales no realizadas necesariamente por la persona, sino por espíritus, y porque este no podría ser un caso también. ¿Eh? Podría ser, podría que no. Invitamos a todos a que escriban en la caja de comentarios, digan su parecer. Recuerden, no insulten a nadie, opiniones alturadas, porque si no, baneo inmediato. Y coloquen sus argumentos. ¿Fue un estafador? ¿Fue un canalizador? ¿Efectivamente se realizó la transmigración de almas? ¿O fue una persona que estaba escribiendo a modo de escritor fantasma para un verdadero maestro tibetano de los tantos que escaparon a raíz de la invasión china a Tíbet? Déjenlo en la zona de comentarios, escríbanlo ahí, denle un like a este video o un dislike si creen que somos una sarta de locos con cuencos en la cabeza. La invitación a que nos vean y se unan a la sección de miembros para que ayuden a soportar nuestro culto hacia figuras extrañas y prácticas cuestionables que normalmente serían vetadas en una sociedad puritana.
y la invitación a que sigan acompañándonos, porque ya tenemos ya 5 años en esto y queremos que siga para más. Gracias. Yo me despido en este momento porque mi voz ya no da más. No sé si se dan cuenta. Gracias, Pedro. Gracias también. Emilio, ¿cómo cerraría JL? Tómalo usted como una historia de fantasía o como un cuento. Lo que importa aquí es lo que usted vaya a investigar y sin más. Algo así. Gracias, Eric. Qué bueno verte por estos lares. No, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por aceptar la conexión pirata. A ver si la siguiente se puede dar en un día en el que no tengas meneíto en el edificio y ya puedas estar desde el inicio, pues. Oye, pero el Zoom hace buen trabajo con la eliminación de ruido, ¿eh? No se escucha absolutamente nada y creo que si te vas al ruido no se escucha nada. Pero Eric no está con el micrófono que tenemos nosotros, pues. No. Probemos ya. Chau. Cuídense mucho, nos vemos el martes. Solamente con la laptop. Un gusto verlo, cuídense bastante. Que la noche os sea propicia. Ese es otro mensaje. Diviértete con la fiesta.